Desde tempranas horas de este viernes, los padres estudiantes en la comunidad del Caimito, en el distrito municipal de Senoví, se han lanzado a las calles para exigir el arreglo inmediato del centro educativo de esta localidad. Buenos días, nosotros estamos exigiendo un pronto auxilio de la autoridad competente, porque la situación que está ocurriendo en esa escuela es algo que tiene que alarmar a la sociedad. Esa escuela tiene una matrícula de 150 estudiantes y el techo de arriba, desde arriba baja agua hacia abajo. El baño está, que eso parece un río y está abajo el baño. Entonces nosotros necesitamos que las autoridades competentes, dígase el presidente de la República, Danilo Medina, más el ministro de Educación, tome cartas en el asunto, porque si no, aquí en este sector del Caimito, de San Francisco de Macorís, nosotros vamos a ponderarnos de esa escuela. Y si no arreglan esa escuela o vienen a intervenir esa escuela prontamente, nosotros vamos a seguir estas manifestaciones. Quisiéramos saber qué es lo que está pasando con nuestra escuela, ya que es una escuela que la han venido reparando muchas veces y siempre queda con problemas. Lo siguiente, ¿qué está pasando con el gobierno y la educación? Que cada vez que hacen una escuela, lo más que dura es un año para ya estar en reparación. Parece que no le están dando seguimiento a las construcciones, o que hay vicio, o que los ingenieros están robando los cuartos y no están haciendo las construcciones como están. Nuestra escuela está derrumbando hace mucho y se le ha pedido muchas veces la intervención y no quieren. Nosotros estamos en capacidad de que si no vienen a resolver rápido esto, cerrar la escuela para que no se dé clase. Le quiero hacer un llamado a la autoridad competente con nuestro centro educativo, Lucemila Concepción, ya que tiene 157 niños recibiendo el plan de la enseñanza, la cual temo por mis hijos, que tengo cuatro, que están en un peligro, porque los techos están filtrando agua, los baños no sirven, no tienen puertas, las persianas están despegadas, no tiene de dónde sostenerse porque ya los tornillos se le han ido. Esa escuela está construida desde el 2010 al 2009, al 2019, lo que tiene son 9 años. Ya esa escuela, para hacer un supuesto, una construcción nueva, está deteriorada. El que midió esa escuela, no parece que no le hizo un análisis de suelo, porque ya el preescolar, que es el primer curso, no lo tenemos allá, tiene las dos columnas deterioradas, no sirven. Temo por mis hijos y por todos los niños que están ahí, que están en un peligro. Vea cómo estamos amenazados de tormenta, pues principalmente República Dominicana. Y estoy en mi casa con el temor de que me llame, de que un escombro de eso le cayó encima a uno de mis hijos, a cualquiera de esos niños. Ya escucharon las palabras de los padres de niños que reciben la enseñanza en ese centro educativo de la comunidad de El Caimito. Precisamente ese del distrito municipal de Senoví, para NTN, Joanny Paulino.